¡Estamos en Canarias! Compañera, muy buenas compañero, pues aquí estoy en Gran Canaria. Es mi tercer día en la isla. Hice una primera jornada de pesca hace 2 días. En esa primera jornada la verdad es que sacamos bastantes sargos, la mayor parte bastante pequeñitos, un par de ellos que me hicieron pues apretar un poco el culo, pero lo más destacable es que probé esos cebos que suelen funcionarme muy bien en la península, en las costas norte y oeste de la península, como el mejillón, la gamba, el langostino, la sardina, y fue un auténtico desastre. Solo conseguí que me picara morralla, peces pequeñitos. Fue entonces cuando hice caso a mi amigo Fran Reyes, mi amigo y grandísimo pescador de sargos de aquí, de Gran Canaria. Empecé a probar con queso, con taquitos de queso gouda, y salieron bastantes sargos. Es algo increíble, increíble. Bueno, ahora he elegido un pesquero que tiene condiciones bastante malas ahora mismo porque tiene muy poca agua y está muy fuerte. Entonces se queda en seco prácticamente, pero creo que puede ser una buena inversión este pesquero a medida que vaya subiendo la marea. Estamos en la última hora de bajada, o sea que bueno, todavía nos queda otra hora de subida y al menos 2-3 horas para que empiece a tener agua, yo creo. No obstante, como digo, voy a apostar por este pesquero, al menos en la mitad de la jornada, y os voy a enseñar el montaje que he hecho. O sea, aunque no sea quizás lo más adecuado para esta situación, pero he montado un pion del artesano portugués César Garrido. Y nada, el montaje para mares fuertes, que lo tenéis en el canal, os lo dejo aquí. Es exactamente ese montaje, como podéis ver, con una bolita de queso al final. Espero que los compañeros portugueses no me maten por mancillar su montaje tradicional del pion con un cacho de queso. Pero bueno, es lo que hay. Digo que el pion quizás no es lo más adecuado para esta situación, pero necesito lanzar súper lejos para que coja un poco de calado. Entonces creo que solo voy a poder conseguirlo con un pion de buen tamaño, creo que es de 50 gramos o 60, no me acuerdo. Y además le he puesto la bobina de hilo trenzado al carrete para poder lanzar todavía más. Y aquí tenéis la delicatez en que le vamos a echar los sargos. Vamos a ponerla a la sombra. Bueno, si es que encuentro alguna sombra, porque aquí es bien fastidiado encontrar sombra. Por aquí. Y nada, vamos a pescar sin engodo, porque el engodo funciona fatal por aquí, atrae muchísima morralla, así que nada, vamos a ver si conseguimos engañar algún sargo a base de taquitos de queso gouda. ¡Vamos allá! Nada, allí había muy poca agua, hasta dentro de 2 horas, 2 horas y media calculo que no podríamos pescar decentemente, así que he seguido haciendo ruta por la isla y he llegado hasta aquí. Vais a flipar, ya veréis qué pasada. Mirad, no sé qué altura puedo ver desde aquí, pero no sé ni si me llegará el hilo del carrete para lanzar y llegar abajo decentemente, madre mía. Tengo el viento machacándome de frente, pero bueno, es la única rompiente buena que he encontrado, con un acceso más o menos seguro, y
bueno, para el otro lado me protege del viento, pero está bastante, bastante suave el agua, y como tiene menos calado, bueno, pues podemos probar después con más agua. Pero de momento vamos a probar aquí. Lo mismo, tengo ahí la caña montada con el pion, el mismo montaje que traía del otro lado, y lo voy a lanzar para abajo, a ver qué pasa. Horrible el viento con esta altura, el pion de 60 gramos vuela, y aunque tuvo alguna picada, de hecho, mirad qué mordisquito le pegó aquí un zarbo. Pero nada, va escapando el pion, y evidentemente el pez desconfía. Así que voy a probar el siguiente montaje con lastrando más la línea, poniendo otro tipo de boya y a ver qué pasa. Tengo bastantes picadas, pero me limpian el anzuelo. Estaba pescando con el Siguar QR3, no sé si lo podéis ver, aquí está, del 23. Es el 23 que más estoy utilizando los últimos meses, por recomendación de mi amigo y grandísimo pescador David Maremagnum. Y la verdad es que es un fluorocarbono, relación calidad-precio, muy, muy, muy guay, muy recomendable. Pero bueno, que yo creo que se están dando cuenta, están viendo el hilo. Entonces vamos a pasar a la artillería pesada, el Black Stream del 19. Es bastante delicado porque estoy a muchísima altura, muchísima, muchísima, y encima estoy pescando con trenzado, lo que dificulta el trabajar los peces sin romper el bajo de línea, por esa falta de elasticidad de la que os tengo hablado ya muchas veces. No obstante, pues nada, abriré bastante el freno, lo aflojaré bastante del carrete, y vamos a probar a ver si con el Black Stream del 19 hacemos un poquito de magia.
bueno, me dio por probar del otro lado, que he pegado de espaldas el viento, mejor, y de momento salió el cerro más grande, así que bueno, me voy a llevar aquí unos taquitos de queso y tiro para allí, a explorar un poco aquello.
Llevo ya un rato con cero actividad, cero picadas. Voy a cambiar de caña y hacer un lance más al plomín por si rasco un sargo más. Pero bueno, yo creo que la jornada ya está hecha. Thank you.
madre mía, luego cronometraré cuánto tiempo estuve para engañar a este pez, madre mía, vaya juego que me diste, ¿eh? Venga, ala, al agua, chaval.